callada, se admite en esta hora, por ella pensamiento de bélica emoción, los mozos se preparan, dispuestos a la... Colegio Siglo XXI, recibe traslados, nivel inicial, primaria y secundaria. Aulas especiales para alumnos con insuficiencia académica y problemas de aprendizaje. Tutoría especializada con profesores de ciencias y psicólogos especializados en aprendizaje psicoanalítico. Trasládate y asegura el éxito de tu año escolar. No se cobra matrícula. Colegio Siglo XXI, Avenida Salvador Lara, 330, Puerta Grande. Onceavo Torneo Internacional de Fútbol de Menores, Copa Siglo XXI. Organiza Instituto Educativo Marista Siglo XXI. Participarán las siguientes categorías: Fútbol 11, Fútbol 9 y Fútbol 8. Inscripciones en Avenida Salvador Lara, 330, Urbanización Huerta Grande. Canal 31, más que un canal, un compromiso contigo. Importando Perú, haciendo fáciles las importaciones. Programa de contenido estratégico que impulsará las importaciones de China a Perú, permitiéndote tener grandes ganancias, entrevistas, tecnología de información, emprendedores, negocio, liderazgo, la oportunidad que esperabas para ser competente en tu negocio. Ofrecemos certificado de participación en los diferentes temas de importación del programa. Lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 del mediodía, con la conducción de Orlando Moreno Pachamanco. Auspicia Mipechi, micro y pequeña empresa Perú China, Adin Perú, no. Asociación de Importadores de Perú y Century Televisión, Canal 31. Buenos días, estimados televidentes, le habla su conductor y director de este su programa, Importando Perú. Nos sentimos ahora muy halagados, tenemos la grata presencia de un invitado muy especial con mucha trayectoria en el cine y la televisión peruana. De repente, cuando ustedes lo vean, ya no es ni necesario presentarlo, pero es justo decirle su trayectoria, que tenemos en nuestro set al primer actor, don José Luis Ruiz. Él tiene una trayectoria en la televisión. Cuando nos enteramos que teníamos que entrevistarlo, nos fuimos al Wikipedia y también ahí encontramos toda su trayectoria. Él es actor de las novelas Natacha, Lo de Arriba y Lo de Abajo, Leonela, Cosas de Amor, Isabel, Mujer Enamorada, y una trayectoria. Creo que me voy a demorar demasiado tiempo en nombrar toda su labor en el cine y en la televisión. Él también ha sido ganador de un premio internacional de la mejor película como actor latinoamericano con la película Bajo la Piel. Sin más preámbulos, les presento a nuestro amigo, el actor don José Luis Ruiz.
Bueno, buenos días, señoras y señores de Importando Perú. Gracias por su presencia. Estamos aquí en este prestigioso programa para poder contar un poquito lo que hemos trabajado en 26 años de carrera y animarte a que también puedas conseguir tus sueños, planes, objetivos personales con la historia que te puedo contar, y invitarte también a un evento por el cual hemos venido aquí a Trujillo a poder a impactar la vida de los líderes para beneficio de las futuras generaciones. Gracias, Orlando, por esta presentación. Al contrario, don José Luis, es innegable que usted ha sido un líder y que es un líder dentro de la labor que usted ha venido realizando y realiza. ¿Qué condiciones debe tener un líder en nuestro país, don José Luis? Bueno, hay una serie de personas que dictan pautas, ¿verdad?, para poder lograr paso 1, paso 2, paso 3, paso 5, paso 6. Te podría hablar de muchos que justamente vamos a hablar en esta conferencia. Uno básico, por ejemplo, es la visión que tenemos que tener. Lamentablemente, nuestra mente es muy cerrada, solamente vemos lo que está a nuestro alrededor. Yo vengo desempeñando un trabajo de hace 4 años, que la visión es alcanzar a todo el Perú. Y en esa visión tengo que tener una estrategia. La estrategia es importante para poder alcanzar la visión. Y uno de los puntos importantes de un líder es también la convicción. Tener una convicción sólida basado en la visión que tú tienes, ¿no? Este es un trabajo que va a demandar por lo menos, son 20 años, y para eso voy a necesitar otro de los puntos del líder, es la perseverancia. Perseverancia ante cualquier tipo de situación, circunstancia, desánimo familiar, social, personal, que pueda venir contra ti, pero lo importante y por sobre todo es la visión, el sueño, el objetivo que te has planteado a largo plazo, que es lo que estamos haciendo, Orlando, en esta oportunidad. Pero queremos afectar el liderazgo bajo una premisa que lamentablemente no se está ejerciendo. Estamos muy preocupados en capacitar gente técnica, ¿verdad? Yo creo que la ciencia está bien, creo que la preparación es vital para poder conseguir muchas cosas personales, ¿verdad?, como profesional. Lo digo yo porque no soy un improvisado en la actuación. Correcto. He estudiado en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Sé lo que es la inversión de tiempo, talento, tesoro para poder conseguir mis objetivos. Pero no estaría completo esto si no estamos también viendo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Y en el caso mío, darme cuenta que lo que está pasando en nuestro país, en el mundo en general, es esta zozobra oscura de corrupción, de maldad, de degradación, de explotación, de abuso, de violación, que está aumentando cada día más. Y es increíble las noticias que vemos. Ante eso, ¿qué hacemos los líderes? Que es, en este caso, como comunicador también que soy, ¿qué hace José Luis Ruiz ante lo que se le está planteando a él en esta sociedad, en esta circunstancia? ¿Me quedo de brazos cruzados, siguiendo trabajando, ganando mi dinero, o hago algo para poder gestar un cambio en beneficio de las futuras generaciones? Estábamos hablando acerca de eso hace un rato, pues, Orlando, que no todo es éxito personal, digamos, en el sentido profesional, ¿no? Porque imagínate, si todo fuera éxito profesional, ¿por qué un médico finalmente termina violando a su paciente? Increíble. ¿Por qué los presidentes de las naciones que han llegado al top de conducir una nación no hay una satisfacción? Si no y quieren... eso, se disculpa, José Luis, se da en todas las sociedades, ¿no? En la sociedad media, alta y alta. Así es. Don José Luis, les hago recordar que don José Luis está dictando una capacitación el día de ahora, 28, y el día de mañana, perdón, 27, y el día de mañana 28, a las 7 p.m. en el Auditorio Catedral de Vida, Avenida América Norte, número 1434, que queda a media cuadra de la Ermelinda, y las inscripciones lo pueden hacer en la librería El Inca, que está en la Avenida España, 2508. No se olviden que es ahora a las 7 p.m. Muy bien, don José Luis, a lo largo de su trayectoria siempre le hemos visto, sobre todo, muy solvente usted, con una personalidad
que transmitía seguridad. Yo puedo distinguir a muchos actores, pero la verdad, usted se distinguía por esa personalidad que viene del interior. ¿En qué momento se descubrió que usted estaba hecho para ser actor y comunicador? Bueno, debo decir que provengo de una familia de artistas no muy conocido. Mi madre de pequeña cantaba, mi padre quiso convertirse en actor, pero lamentablemente, bueno, lamentablemente en cuanto a su carrera, digo, porque se convirtió en padre, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lo llevó a poder trabajar en otras cosas y digamos que es una cuestión de sangre. Pero mi padre me inculcó mucho el hecho de ver películas, de pequeño veía las películas a los grandes artistas que ya, bueno, como tú seguramente recordarás, aunque las nuevas generaciones no, ¿cómo se llama? Tyrone Power, Humphrey Bogart, John Wayne, sí. Alan Ladd, todos esos actores que los jóvenes dirán, ¿de quién estarán hablando? Pero de pequeño veía esas películas y me impresionó mucho un famoso Sir Lawrence Olivier, que era un actor que hacía Hamlet, y bueno, dije yo, y admiraba también las películas, tú te acordarás de teatro como en el teatro, pero no el de Ricky Toso, yo me acuerdo de Pepe Vilar. Pepe Vilar y Lola Vilar. Lola Vilar, me acuerdo, hacían, como personajes, sí, personajes que han marcado la historia. Yo los veía y dije, bueno, si en el Perú también hay esa posibilidad, voy a dedicarme al arte. Y fue, por eso yo creo... Y discúlpame, José Luis, los tiempos en que tú te formaste como actor, ha habido menos oportunidades de los que hay ahora. Sí, efectivamente. Los años 80, la gente, bueno, de base 4 para arriba, o de 30 quizás, en algo han arañado esa generación. Época del terrorismo, época claro, donde no habían producciones nacionales. No habían producciones nacionales. Era básicamente convertirse en actor de teatro popular o de teatro, básicamente, que no alcanzaba, porque ahora hay más gente, después de 30 años, hay más gente que hace 30 años, entonces no había mucha gente que pudiera ir al teatro. Pero creímos que podíamos hacer patria, nos quedamos, no nos fuimos como otros quizás, a Estados Unidos, a Europa, porque esa generación de los 80, pues estaban buscando mejores oportunidades. Apostamos por este país y por eso yo debo decir como testimonio que se pueden conseguir cosas. Yo creo que si uno se propone pues a alcanzar el sueño de su corazón con disciplina, con esfuerzo, con preparación, con dedicación, con pasión, puedes conseguirlo. Así que conseguimos convertirnos en el mejor actor latinoamericano después de muchos años de trabajo. Y ahora no quedarnos simplemente con eso. Estamos ahora afectando la vida de quizás el joven que va a ir, que no tiene esperanza, encontrar una luz de esperanza. Ahí debería, quería hacerte una pregunta. Este seminario está también dirigido sobre todo a los jóvenes. Así es. Pero quisiera hacer una pregunta de personalidad, dale, don José Luis. ¿Qué debe tener todo joven para tener una personalidad así como usted? Porque muchos quieren ser... La seguridad es lo que nos marca. Cuando un joven a veces sale a hacer una exposición en su universidad o en su colegio, y lo que tenemos es el temor, el miedo. Pero a usted se le ha visto tan solvente. Bueno, mensaje para los jóvenes, a ver qué nos están viendo. Bueno, hay una cosa que me distingue y asumo la... No solamente mi trabajo, es una aptitud de vida. Yo soy una persona que vivo con pasión. Pasión por lo que hago. Esa pasión me lleva a involucrarme de tal manera que me hace disfrutar lo que hago, me hace poder a lograr ciertas cosas porque doy el todo de mí, digamos, ¿no? Un hombre apasionado es un hombre que se entrega a todo. Entonces yo creo que una vida apasionada en todo sentido, ¿no? En el caso mío fue la actuación y mi vida personal. Personalmente, como verán, este trabajo de liderazgo, pues Orlando, no es fácil. Es un trabajo que va a demandar algunos años, como te digo. ¿Y qué necesita? Pasión, convicción, creer en la capacidad que tienes para poder conseguir. Saber que dentro de ti hay un potencial para poder crear, para poder producir. Y tus propias cosas, o sea, no tienes que, pues... sí tomar referentes quizás que te puedan... Porque los artistas somos creativos. Claro. Yo jamás voy a imitar, pues,
a Jack Nicholson o a Robert De Niro, ellos son como son. Pero dentro de mi naturaleza, dentro de mi capacidad humana, tengo cualidades, ¿verdad? Que quizás yo pueda tomar de ejemplo, pero crear un producto nuevo. Entonces yo soy un producto nuevo, un producto personal, que es José Luis Ruiz. Y si te puedo servir de inspiración, bien. Pero ojo, joven que me escucha, en ti también hay una capacidad, en ti hay una personalidad que tienes que desarrollar. Entonces, eso es lo que también vamos a hablar en este evento de hoy día 27 a las 7 de la noche y mañana 28 igualmente en Catedral de Vida, en América Norte 1434. Que es que tienes que tomar una decisión en tu vida. No tengas temor a tomar riesgos. Yo, años 80, yo tenía que decidir, ¿me voy a Europa, me voy a Estados Unidos o me quedo aquí, en Perú? ¿Hay terrorismo? ¿No hay apoyo del teatro? Hasta ahora tampoco lo hay, por si acaso. Ah, son y si los, queríamos son, tocarte son ese los, tema. El tema cultural, sí. Es, pero, sí, sí. Pero hay gente que sale, emerge, que tiene pasión por lo que hace y logra subsistir y vivir y lograr y contagiar, como es mi caso, a las generaciones o a gente. Yo soy un provocador en realidad, yo hablo con mi testimonio. Yo empecé desde abajo, yo soy hijo de padres huancaínos, ellos, hijo de inmigrantes de la sierra, ¿verdad? Y yo tenía una familia bastante disfuncional, el octavo de 8 hermanos. ¿Con qué me quedaba yo? El octavo. O me iba o me quedaba. Y dije, no, yo apuesto, tengo una capacidad, hay una voluntad, hay un sueño. Comencé a hacer mi plan, mi estrategia para poderlo conseguir. ¿Qué va a implicar qué? Sacrificio. No es fácil. Hay quienes quizás tengan dinero, han nacido en buena cuna, el apoyo de sus padres, pero yo asumí que esa era mi condición y sobre esa condición tenía que arriesgarme a trabajar el doble quizás. Y a Dios gracias, son 26 años de carrera, tengo una posición bastante tranquila económicamente, logré cumplir el sueño de mi corazón de darle un bienestar a mis padres en su vejez. Entonces, joven que me escucha, arriesga, cree en tu potencial, sé una persona creativa, comienza a no mirar las circunstancias, sino lo que hay dentro de ti para poder alcanzar tu sueño. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en esta ponencia en Gentío y Liderazgo, porque queremos lograr que, pues, estar más allá. Lo que queremos agregar al liderazgo es sensibilidad humana. Don José Luis, cuando me enteré que tenía que entrevistarle, busqué en internet información acerca de usted. Todo lo conocemos ya por su trayectoria actoral destacada. Es innegable que usted ha sido un líder en la labor que usted ha desarrollado y que bueno que lo transmita a los jóvenes a través de estos seminarios o de estas capacitaciones. Pero también pude ver algo desconocido para mí, que usted también era una persona que difundía la palabra de Dios. Ah, sí. Y le pregunto, normalmente las personas abrazamos a Dios cuando se tornan las cosas imposibles o cuando pisamos bajo. La pregunta, don José Luis, ¿usted tuvo esa experiencia? Ah, bueno, yo debo decir que mi caso es muy particular. Porque yo tuve un acercamiento a Dios en el mejor momento de mi vida y de mi carrera, supuestamente, ¿verdad? Había ganado el premio al mejor actor latinoamericano, había logrado construir la casa de mis padres, tenía buenas propuestas laborales, estaba trabajando en una telenovela, pero dentro de mí había algo incompleto, ¿verdad? Y entonces me faltaba algo. Dentro de toda esta cierta estabilidad que yo tenía, interiormente habían ciertas cosas que estaban pasando en mi vida que tenía que mejorar. Entonces, Dios llegó a mi vida en esas circunstancias, ¿verdad? Para completar lo profesional con lo humano, con lo espiritual. Entonces, yo creo que todo ser humano que ha sido creado por Dios está incompleto si Dios no está en su vida. Entiéndase Dios como el ser que ha venido, pues, a no darnos una religión, sino a darnos una relación, una plenitud, principios para poder lograr que el hombre tenga esa plenitud de vida que Dios pone en su palabra. Yo soy un seguidor de Cristo, no soy un religioso, no, no,
no estoy promoviendo ningún movimiento de iglesia ni nada por el estilo. Soy una persona que ha tomado la palabra de Dios como estilo de vida y soy un hombre feliz. Qué bueno, nos alegra porque ese es algo desconocido que teníamos de nuestro primer actor nacional. Retornamos, estimados televidentes, después de la pausa. Faltan pocos días para el evento del año. Gracias, José Luis Ruiz, en Trujillo. Hola, soy José Luis Ruiz, actor profesional, y quiero invitarte para este viernes 27 y sábado 28 de junio al evento que vamos a organizar aquí en Trujillo. En gestión y liderazgo. Interesados en querer lograr una transformación de nuestro liderazgo en esta problemática que existe acerca de la corrupción, de la degradación y del abuso que pues, se está ejerciendo sobre los seres humanos. En esta oportunidad nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en el país y desde mi punto de vista y mi testimonio estamos haciendo algo para lograr una transformación en el corazón de aquellos líderes que tienen la responsabilidad de traer justicia a nuestra nación. Te invitamos a que puedas estar este 27 y 28, profesionales, invitamos a los maestros, invitamos a la persona del común que quiera ejercer una influencia sobre su vida, sobre su familia, sobre su sociedad. Estamos, es un evento internacional, estamos con el conferencista Richard Carrillo de Ecuador y ayúdanos por favor, convoca, invita a mucha gente que pueda venir porque creemos que si sumamos vamos a hacer una gran cantidad de gente y personas que vamos a hacer como un mar que va a poder finalmente traer una luz de esperanza a nuestra nación, a nuestros amigos y a nuestras personas. Te invitamos este viernes 27 y sábado 28 a este grandioso evento. Te esperamos. Chao. Un evento que no te lo puedes perder. Trujillo, ha llegado tu tiempo de cambiar para crecer. Primera capacitación internacional, gestión liderazgo, transformador en tiempos de crisis política, económica y social. Viernes 27 y sábado 28 de junio, conferencistas desde Lima, José Luis Ruiz, actor y conferencista internacional. Hola, soy José Luis Ruiz, soy actor profesional. Por Ecuador, Richard Carrillo, conferencista internacional. Inscripciones abiertas, librería El Inca, Avenida España, 2508. Informes, Centro Cívico, Girón Diego de Almagro, 349, Trujillo, teléfono 471597, lugar, Auditorio Catedral de Vida, Avenida América Norte, 1434, a media cuadra del Mercado La Ermelinda, hora 7 de la noche. No pierda la oportunidad de este evento, usted no puede faltar. Bien, retornamos con la grata presencia del primer actor nacional que estamos conociendo su otro lado profesional. Él está dictando una capacitación internacional de gestión y liderazgo el día de ahora, viernes 27 de junio y el día de mañana, 28 a las 7 p.m. en el Auditorio Catedral de Vida en la Avenida América Norte, número 1434, a media cuadra del mercado El Melinda. Las inscripciones lo pueden hacer en las librerías El Inca, que está en la Avenida España, 2508. Muy bien, las inscripciones son cómodas, muy cómodas para el nivel de los profesionales que tenemos. Solamente 30 soles, estimados. Por los 2 días, sí. 30 soles por los 2 días, estimados televidentes. Creo que no deberíamos faltar, sobre todo los jóvenes que necesitamos innovarnos, que necesitamos crear, no deberíamos faltar a este evento trascendental en la ciudad de Trujillo. Sí, Orlando, porque imagínate, yo entiendo a los jóvenes les gusta mucho el cine, a mí me encanta el cine. Mínimo para ir a un cine, la entrada está allá en Lima, no sé cómo será acá, está entre 15, 16, 17 soles. Y si vas con la enamorada... Y no, más la canchita que te sale como... 14, 15, ya son 30 soles. Entonces, claro. Son 2 días donde no son. Bueno, el cine te da una cierta diversión y quizás alguna película un poco de, pues, de inspiración para tu vida, ¿no? Sí. Pero nosotros vamos a darte un mensaje que te va a servir para toda tu vida.
¿verdad? Decimos que es internacional, Orlando, porque esta problemática que estamos viviendo a nivel humano, la violencia que hay en el mundo, es en todo este orbe. Dentro de esto están surgiendo personas que estamos levantando ese clamor de una propuesta totalmente diferente. Uno de ellos es Richard Carrillo, es un joven de 32 años, con una capacidad de impacto en la sociedad. Él viaja por muchos países y estamos viendo, vengo de Brasil, estaba en el Brasil un mes. Qué bueno. Hay un clamor en el corazón de Latinoamérica de generar un cambio, una transformación en el liderazgo. Hemos empezado en colegios, club de madres de familia, porque esas puertas se nos abrieron. Me preguntaste hace un rato, ¿por qué Trujillo? Sí, ¿por qué Trujillo? ¿Verdad? Porque evidentemente tenemos que seguir las puertas y las posibilidades que nos brinda cada ciudad. Trujillo es una ciudad muy generosa, es una ciudad de la cultura. He venido hace mucho tiempo a hacer teatro. Yo hice dos obras de teatro, una fue Macbeth de William Shakespeare y el otro fue, La Celestina, ¿verdad? ¿En dónde? Vinimos acá, en Trujillo, municipal. En el Teatro Municipal, con el teatro, el elenco de del Teatro Nacional de Lima. Vinimos aquí a hacer. Entonces, Trujillo es una ciudad muy generosa, la gente es muy cálida y bueno, nos movemos donde se nos dice siempre bienvenidos y siempre nos han recibido. Lo que ha dicho José Luis es, Trujillo era o es, todavía no sé si podríamos decir, es la ciudad de la cultura. En realidad las noticias, los periódicos, más venden de repente más lo malo de Trujillo, pero no es así tampoco. Acá Trujillo sigue siendo una ciudad en busca del conocimiento, en busca de los buenos modales. Y don José Luis, ¿qué espera de los jóvenes acá de Trujillo en cuanto a su mensaje que nos pueda dar? Mira, como líder yo estoy preparado para varias cosas, ¿verdad? Evidentemente que mantengo una mentalidad y una actitud positiva. Yo espero que todos pudieran alcanzar este mensaje que estamos llevando a cabo. Pero sé que hay gente que es incrédula, gente que va a escuchar, pero va a tomarse su tiempo quizás. Y somos pacientes, porque este es un trabajo de perseverancia. Como bien lo dije, uno de los puntos de liderazgo es perseverar en este sueño que tenemos. Pero siempre mi premisa es la siguiente, ¿no? De 45 alumnos que éramos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, esta persona que ustedes ven creyó en su sueño, creyó en su potencial, creyó que podía alcanzar con disciplina, con trabajo, ser considerado uno de los mejores actores del país. Y lo conseguí. Esto es, quizás no todos, pero quizás este mensaje va a llegar al joven que de aquí a unos 15, 20 años se convierte en el futuro presidente de la nación. Y ese futuro presidente de la nación marque la diferencia. No desestimo a nadie, porque todo ser humano tiene el potencial, la capacidad un día de poder conducir los destinos de su familia, de su sociedad y de su nación. Yo siempre cuento mi historia personal porque es lo que me ha tocado vivir. Mi padre siempre me decía, tú no vas a conseguir nada, tú no puedes hacer nada, la situación como está en el Perú no es para nada favorable para ti y no. Entonces, podemos escuchar ciertas cosas, pero tenemos que tomar una decisión en nuestra vida y tomar ese riesgo. Entonces yo lo tomé, yo sé que lo que yo voy a hablar va a impactar a alguno en su corazón y espero sumar en esa gota de agua que vaya sumando a convertirse en un vaso, en un balde, en una tina, en un río, en un mar. Son años de vida que vamos a dedicarle a esto y estamos convencidos que la juventud va a traer una transformación a nuestra nación. Don José Luis, el mensaje claro, a ver, que podemos percibir es que a los jóvenes que todo lo hagan con pasión. Así es. Con pasión, vocación también, y estas conferencias, estimado José Luis, también sirven para que el joven encuentre su talento, porque en nuestro país hay personas que son ignorantes de para qué están hechos. Así estas es. Conferencias sí. Nos van a servir también para que despertemos, ¿no? O los jóvenes despierten sus talentos de hacer algo.
los tienen adormecidos, porque se crea muchas expectativas y no se da oportunidades, ¿no, José Luis? Orlando, mira, y otra cosa que es el plus que queremos dar, yo sé que hay mucha capacitación para conseguir tus sueños, tu plan, es verdad, como lo decía, paso 1 al paso 10. Pero ¿cuál es el ítem que a mí me resalto sobre todo eso? La integridad. Mi vida es una vida de testimonio. Son 15 años que vengo haciendo esto. Y siempre el reto y desafío, porque el liderazgo que tenemos dice algo y no lo hace. Dicen que son y lo que vemos detrás, su vida personal es una vida que desdice lo que ellos dicen que son. Eso implica un testimonio de vida. Y queremos formar, por eso te digo, queremos formar personas de integridad, de verdaderos valores que creen a futuro un país diferente, un país sólido de convicciones. Yo creo que se puede. Estimado José Luis, disculpa que te corte. Y es bueno lo que usted dice, ser íntegro. Y además, a pesar que nuestro primer actor se mueve en un mundo de tentaciones, en un mundo de oportunidades buenas y malas, ¿no? Ser íntegro. Y en nuestro país a veces, estimado José Luis, ser íntegro nos cuesta muchas cosas. Mira, es la propia vida. Martin Luther King luchó por la igualdad de los negros, dio su vida, pero lo consiguió. Indira Gandhi luchó por la paz, el arma de la paz fue su herramienta, consiguió la libertad en la India. ¿Por qué así no es conseguir los sueños? Pero tenemos que ser conscientes que hay que entregar la vida. Y eso estamos un poco desprendiéndonos de ciertas comodidades para pensar en esa visión en la futura generación. Estimado José Luis, nuestro país, lamentablemente, siempre ha estado abajo. Siempre hemos sido un país subdesarrollado. Por ejemplo, los chinos se vanaglorian de tener una historia milenaria del trabajo. ¿Nosotros de qué debemos vanagloriarnos para a partir de allí alcanzar un liderazgo, estimado José Luis? Bueno, yo debo decir, como bien lo dijiste hace un rato, ¿verdad? Bueno, hay todo un legado cultural, incaico que hemos recibido de coraje, de bravura y todo eso, ¿no? Yo creo que hay elementos humanos de nuestra nación que hemos heredado y que tenemos que volver a sacarlos, rescatar nuestra identidad. No, pero yo debo decir, desde mi punto de vista también, que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Esto es, en ti hay la capacidad de poder hacer el bien a tus semejantes. Los dos más grandes mandamientos, dijo el Señor Jesucristo, era: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que recibir esa capacidad dada por Dios para poder pensar en los demás. Y eso es lo que he recibido yo, y por eso es que tengo esta fuerza impetuosa para poder acometer una misión que va a demandar mi vida quizás, pero estoy pensando en las futuras generaciones, como Dios lo hace. Dios es un Dios que piensa en las generaciones. Don José Luis, me asalta esta pregunta. ¿Tiene aspiraciones políticas? No, absolutamente. No. Creo que sería un grave error de parte mía meterme a la política, porque imagínate, ¿no? Yo creo que yo ya estoy haciendo política en el sentido de beneficiar a los demás. Haciendo una labor social. Y el llamado es... Eso es política. El llamado es que... A ver, a eso voy. No es que para ser líder tengas que ser presidente, tengas que... No. Estamos hablando de ser madre de familia, padre de familia, profesor, abogado, arquitecto. Desde tu posición, yo desde mi posición de artista, de comunicador, voy a afectar a mi nación bajo este principio, ¿no? Entonces yo voy a hacer películas, voy a hacer algo diferente, algo creativo, diferente, porque está bien, ¿cómo sopesamos todo esto? Esto es guerra, combate, todo esto. ¿Cómo sopesamos? Si nadie quiere apostar, bueno, hay personas que como yo vamos a apostar por algo diferente. Ahí le iba a hacer una pregunta, don José Luis, usted con tanta trayectoria en nuestro cine, en la televisión, de repente sería bueno hacer producciones que motiven el liderazgo, que motiven el emprendimiento, que motiven el trabajo.
Hay tres ítems que voy a manejar en mis producciones. A ver, retornamos después de una pausa con la pregunta ya final a nuestro invitado, amigos televidentes. Faltan pocos días para el evento del año. José Luis Ruiz en Trujillo. Hola, soy José Luis Ruiz, actor profesional, y quiero invitarte para este...